Momento de responder sus inquietudes en temas de ginecología y relación de pareja. Y nos acompaña la doctora Lilian Fonder aquí cerquita. Doctora, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué más decirle? Que gracias, gracias infinita por permitirme desde aquí, desde su casa SIN, llegar a sus hogares. Para mí, un verdadero placer. Doctora, y queremos aprovecharla. Así que la primera pregunta de la noche inmediatamente. Mi esposa ha perdido el deseo de estar en intimidad. Un amigo me habló de los pellets o pellets. ¿Hacen daño? ¿Usted los recomienda, doctora? Mira, los pellets, que no es más que hormona, terapia de reemplazo hormonal, pero sobre todo testosterona, está demostrado científicamente que ayudan, contribuyen sobre todo a esos síntomas que son propios de la etapa de la menopausia, como es la resequedad, la alteración en el sueño y la disminución del deseo sexual. El deseo sexual es multifactorial, o sea, no basta con que te pongan los pellets para de un momento a otro entonces despertar el deseo sexual. Tienes que querer tener una relación y tienes que querer estar bien. Pero se ha demostrado y de hecho funciona, la mujer que quiere tener una vida sexual y necesita como un empuje, con los pellets lo puede obtener, pero tiene que querer tenerla. Doctora, tengo 47 años y siempre he tenido sobrepeso. Veo el periodo de forma irregular siempre. Una sonografía me reveló endometrioma engrosado y mi ginecóloga dice que debo hacerme una biopsia de endometrio. ¿Qué piensa usted? ¿Eso no es cáncer? No, no es cáncer, pero hay que hacer una biopsia de endometrio. El sobrepeso altera el ciclo menstrual. Por eso tú explicas que siempre ha sido irregular, porque has estado en sobrepeso. Pero ¿qué pasa? Hay una tríada que relaciona sobrepeso, alteraciones con la insulina, puede ser una predisposición a la diabetes, una prediabetes e diabetes con cáncer de endometrio. El endometrio es la capa interna del útero. Entonces sí está indicado una biopsia. ¿Por qué? Porque una detección oportuna puede salvarte la vida. La siguiente inquietud dice, doctora, estoy muy estresada y el periodo me ha llegado dos veces en el mes. ¿Esto es por el estrés, doctora? Bueno, habría que ver primero esas dos veces en el mes cuántos días son, porque si te llegó el día primero, el día 5 y luego te llegó el día 28, el día 29, pues ya tú tienes un ciclo que puede andar entre los 25 o 26 días y sería normal. Pero el estrés, claro que altera todo, altera el ciclo menstrual, altera, inclusive te puede predisponer a enfermedades porque disminuye el sistema inmunológico. Pero a veces creemos que nos llegó dos veces en un mes cuando tenemos un ciclo que puede durar 26, 28 días y un mes tiene 30 o 31 días. Entonces eso es importante aclararlo para que estés tranquila, pero sobre todo hay que bajar los niveles de estrés para disfrutar el privilegio que tenemos de estar vivos. Doctora, tengo 52 años y resequedad vaginal. ¿Cómo puedo tratarla? ¿Está siendo una complicación en mi vida de pareja? Bueno, es normal en esta etapa de la vida, después de la menopausia, a partir de los 45 años, tener resequedad vaginal, pero no solamente vaginal, también en los ojos y también en la piel. Hay terapia de reemplazo hormonal que se puede utilizar justo en el a través de óvulo o a través de cremas vaginales que van a actuar donde más lo necesita. Pero también hay terapia de reemplazo hormonal en pastillas, en cremas o en pellets. O sea, hay que ver si tú calificas, si tienen un antecedente, o sea, una predisposición a cáncer de mama, pues claro que no califica, o cáncer de ovario. Y sobre todo, si tiene alguna alteración en el hígado o en las vías biliares. Tampoco califica para este medicamento, pero sí, si no tienes estas complicaciones, la terapia de reemplazo hormonal en cualquiera de sus manifestaciones te puede ayudar con esa resequedad.